Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Siéntate. Y estamos aquí reunidos una vez más para continuar con esta bonita, preciosa, hermosa lectura, que es Pedro Páramo, para empezar, de Juan Rulfo, y después tal vez nos avancemos con El Llano en Llamas. Así que sin más por el momento, ni preámbulos tontos que no te importan, vamos a hacerlo. Bienvenidos sean ustedes. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores, si hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. Perdónenme que me ponga colorada, don Fulgor. No creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted. Se me hace que empecé mal. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho?, pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba de él nada. Es un inútil, decía de él mi difunto patrón don Lucas, un flojo de marca. Yo le daba la razón. Cuando me muera, váyase buscando otro trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte. Pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. No se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón. Servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Y ahora esto. De no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni lo hubiera venido a ver. Se había alargado sin avisarle, pero le tenía precio a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco, dando cada vez más de sí, la querida media luna y sus agregados. Vente para acá, tierrita de en medio, la veía venir, como que aquí estaba ya, lo que significa una mujer después de todo. Vaya que sí, dijo, y chicoteó sus piernas al trasponer la puerta grande de la hacienda. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores, si hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. Perdóneme que me ponga colorada, don Fulgor, no creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted. Pero si él tiene de dónde escoger, abundan tantas muchachas bonitas en Comalá, ¿qué dirán ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores. De ahí, en más, en nadie. Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor. Ni siquiera me lo imaginaba. Es que es un hombre tan reservado, don Lucas Páramo, que en paz descanse, le llegó a decir que usted no era digna de él, y se cayó la boca por pura obediencia. Ahora que él ya no existe, no hay ningún impedimento. Fue su primera decisión, aunque ya había tardado en cumplirla por mis muchos quehaceres. Pongamos por fecha de la boda, pasado mañana. ¿Qué opina usted? No es muy pronto. No tengo nada preparado. Necesito encargar los cajuares, le escribiré a mi hermana. O no, mejor le voy a mandar un propio. Pero que de cualquier manera no estaré lista antes del 8 de abril. Hoy estamos a primero, si apenas para el 8. Dígale que espere unos dillitas. Él quisiera que fuera ahora mismo. Si es por los ajuares, nosotros se los proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. En la familia existe esa costumbre. Pero además hay algo para esos días. Cosas de mujeres, ¿sabe usted? Oh, cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan los colores. Me toca la luna. Oh, qué vergüenza. ¿Y qué? El matrimonio no es asunto de si hay o no hay luna. Es cosa de quererse. Y habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. Pero es que usted no entiende, Fulgor. Entiendo. La boda será pasado mañana. Y la dejó con los brazos extendidos pidiendo 8 días más que 8 días. Pidiendo 8 días, nada más, 8 días. Que no se le olvide decirle a don Pedro. Vaya muchacho listo ese Pedro. Decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. Acuérdate, Fulgor, de decírselo mañana mismo. La Dolores, en cambio, corrió a la cocina con un aguamanil, para poner agua caliente. Voy a hacer que esto baje más pronto, que baje esta misma noche. Pero de todas maneras, me durará mis 3 días. No tendrá remedio. ¡Qué felicidad! ¡Oh, qué felicidad! Gracias, Dios mío, por darme a don Pedro. Y añadió,
aunque después me aborrezca. Y está pedida, y muy de acuerdo. El padre de cura quiere 60 pesos por pasar por alto lo de las amonestaciones. Le dije que se le darían a su debido tiempo. Él dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda desconchinflada. Le prometí que le mandaríamos una mesa nueva. Dice que usted nunca va a misa. Le prometí que iría. Y desde que murió su abuela, ya no le han dado los diezmos. Le dije que no se preocupara. Está conforme. ¿No le pediste algo adelantado a la Dolores? No, patrón. No me atreví. Esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Eres un niño. Vaya, yo un niño. Con 55 años encima. Él apenas comenzando a vivir y yo a pocos pasos de la muerte. No quise quebrarle su contento. A pesar de todo, eres un niño. Está bien, patrón. La semana venidera irás con el alderete y le dices que recorre el lienzo. Ha invadido tierras de la media luna. Él hizo bien sus mediciones, a mí me consta. Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos si es preciso. ¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el alderete. Le levantas un acta acusándolo de usufructo o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdate que Lucas Páramo ya murió, que conmigo hay que hacer nuevos tratos. El cielo era todavía azul. Había pocas nubes. El aire soplaba ahí arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor. Tocó nuevamente el mango del chicote. Nada más por insistir, ya que sabía que no abrirían hasta que se le antojara a Pedro Páramo. Dijo mirando hasta el dintel de la puerta. Se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien. En ese momento abrieron y él entró. Pasa, Fulgor. Está arreglado el asunto del Toribio alderete. Está liquidado, patrón. No queda la cuestión de los fregosos. Deja eso pendiente. Ahora estoy muy ocupado con mi luna de miel. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto, lo que estamos viendo ahora. Nada, nadie. Las calles tan solas como ahora. Luego, dejé de oírla. Y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días, Hilares se ve al viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Lo suben algún tiempo, pero que si no. Porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de alguna hendidura, y sin embargo, tan claras que las reconoces. Ni más ni menos, ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro, en esto estaba, cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme: Damiana, ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí?, le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor, y en mi casa fuimos 16 de familia. Así que hasta el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mira la hora, todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. ¿También a usted le avisó a mi madre que yo vendría?, le pregunté. No, y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, dije. ¿Y murió? ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué. Tal vez de tristeza, suspiraba mucho. Eso es malo. Cada suspiro es como un sorbo de vida que uno se deshace. ¿De qué modo que murió? Sí. ¿De modo que murió? Sí. Quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que dio usted conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana. Y me encontré de pronto, solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba, bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. Damiana, grité.
Damiana Cisneros. Me contestó el eco. Ana Neros, Ana Neros. Oí que ladraban los perros, como si yo los hubiese despertado. Vi un hombre cruzar la calle. ¡Hey tú!, llamé. ¡Hey tú!, me respondió mi propia voz. Y como si estuviera a la vuelta de la esquina, alcancé a oír otras mujeres que platicaban. Miran quién viene por ahí. ¿No es Filo Tío Arechiga? Es él. Pon cara de disimulo. Mejor vámonos. Si se va detrás de nosotras, es que de verdad quiere a una de las dos. ¿A quién crees tú que sigue? Seguramente a ti. A mí se me figura que a ti. Ya deja de correr. Se ha quedado parado en aquella esquina. Entonces, a ninguna de las dos. ¿Ya ves? Pero qué tal si hubiera resultado que a ti o a mí. ¿Qué tal? No te hagas ilusiones. Después de todo estuvo hasta mejor. Dicen por ahí los díceres que el que se encarga de conchavarle muchachos a don Pedro. Dicen por ahí los díceres que es él el que se encarga de conchavarle muchachos a don Pedro, de la que nos escapamos. Así, con ese viejo no quiero tener nada que ver. Mejor vámonos. Dices bien. Vámonos de aquí. La noche, mucho más allá de la medianoche. Y las voces. Te digo que si el maíz de este año no se da bien, tendré con qué pagarte. Ahora, que si se me echa a perder, pues te aguantas. No te exijo. Ya sabes que he sido consecuente contigo. Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿De dónde vas a conseguir para pagarme? ¿Quién dice que la tierra no es mía? Se afirma que se la has vendido a Pedro Páramo. Yo ni me le he acercado a ese señor. La tierra sigue siendo mía. Eso dices tú. Pero por ahí dicen todo. Dicen que todo es de él. Que me lo vengan a decir a mí. Mira, Galileo, a quien confianza, te aprecio. Por algo eres el marido de mi hermana. Ni de que la tratas bien, ni quien lo dude. Pero a mí no me vas a negar que vendiste las tierras. Te digo que a nadie se las he vendido. Pues son de Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto. ¿No te ha venido a ver don Fulgor? No. Seguramente mañana lo verás venir. Y si no mañana, cualquier otro día. Pues me mata o se muere. Pero no se saldrá con la suya. Requiescat in paz. Amén. Cuñado, por si las dudas. Me volverás a ver, ya lo verás. Por mí no tengas cuidado. Por algo mi madre me curtió en el pellejo para que se me pusiera corrioso. Entonces, hasta mañana. Dile a Felicitas que esta noche no voy a cenar. No me gustaría contar después. Yo estuve con él la víspera. Te guardaremos algo por si te animas a última hora. Se oyó el trastazo de los pasos, que se iban entre un ruido de espuelas. Mañana, en amaneciendo, tú te irás conmigo, chona. Ya tengo aparejadas las bestias. Y si mi padre se muere de rabia, con lo viejo que está, nunca me perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para hacerles hacer sus necesidades, y no hay nadie más. ¿Qué prisa corres para robarme? Aguántate un poquito, él no tarda en morirse. Lo mismo me dijiste hace un año, y hasta me cachaste echaste en cara mi falta de arriesgue, ya que tú estabas, según esto, harta de todo. He aprontado las mulas y están listas. ¿Te vas conmigo? Déjamelo pensar. ¡Chona! No sabes cuánto me gustas. Ya no puedo aguantar las ganas, chona. ¿Así que te vas conmigo o te vas conmigo? Déjamelo pensar. Entiende, tenemos que esperar a que él se muera. Le falta poquito. Entonces me iré contigo y no necesitarás robarme. Eso me dijiste también hace un año. ¿Y qué? Pues he tenido que alquilar las mulas. Ya las tengo. Nomás te están esperando. Deja que él se las avenga solo. Tú estás bonita, eres joven. No faltará cualquier vieja que tenga que cuidarlo. Aquí sobran almas caritativas. No puedo. Que sí puedes. No puedo. Me da pena, ¿sabes? Pero algo es mi padre. Entonces ni hablar. Iré a ver a la Juliana, que se desvive por mí. Está bien. Yo no te niego nada. ¿No me quieres ver mañana? No. No quiero verte más. Ruidos, voces, rumores, canciones lejanas. Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. Ese falsete. En falsete. Como si fueran mujeres las que cantaran. Vi pasar las carretas. Los bueyes moviéndose despacio. El crujir de las piedras bajo las ruedas. Los hombres como si vivieran dormidos. Como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas,
El pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, de hierba, de para. Rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repente, mijo. Carretas vacías, remoliendo el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche. Y las sombras, el eco de las sombras. Pensé regresar. Sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una herida abierta entre la negrura de los cerros. Entonces, alguien me tocó los hombros. ¿Qué hace usted aquí? Vine a buscar. Y llevé a decir a quién, cuando me detuve. Vine a buscar a mi padre. ¿Y por qué no entra? Entré. En una casa con la mitad del techo caído, las tejas en el suelo, el techo en el suelo, y la otra mitad, un hombre y una mujer. ¿No están ustedes muertos?, le pregunté, y la mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Está borracho, dijo el hombre. Solamente está asustado, dijo la mujer. Había un aparato de petróleo, había una cama de otate y un equipal en el que estaban las ropas de ella, porque ella estaba en cueros, como Dios le echó al mundo, y él también. Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta, y ahí está usted. ¿Qué es lo que ha pasado? Me han pasado tantas cosas que mejor quisiera dormir. Nosotros ya estábamos dormidos. Durmamos, pues. La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia. Porque las palabras que no había oído hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido. No sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. ¿Quién será?, preguntaba la mujer. ¿Quién sabe?, contestaba el hombre. ¿Cómo vendría a dar aquí? ¿Quién sabe? Como que le oí decir algo de su padre. Yo también le oí decir eso. ¿No andará perdido? Acuérdate cuando cayeron por aquí, aquellos que dijeron andar perdido. Buscaban un lugar llamado Los Confines. Y tú les dijiste que no sabías dónde quedaba eso. Sí, me acuerdo. Pero déjame dormir. Todavía no amanece. Falta poco. Si por algo te estoy hablando, es para que me despiertes. Me encomendaste que te recordara antes del amanecer. Por eso lo hago. Levántate. ¿Para qué me quieres que me levante? No sé para qué. Me dijiste anoche que te despertara. No me aclaraste para qué. En ese caso, déjame dormir. ¿No oíste lo que dijo este cuando llegó? Que lo dejáramos dormir. Fue lo único que dijo. Como que se van las voces. Como que se pierde su ruido. Como que se ahoga. Ya nadie dice nada. Es el sueño. Y al rato, otra vez. Acaba de moverse. Si se ofrece, ya va a despertar. Y si nos mira aquí, nos preguntará cosas. ¿Qué preguntas puede hacernos? Bueno, algo tendrá que decir, ¿no? Déjalo, debe de estar muy cansado. ¿Crees tú? Ya cállate, mujer. Mira, se mueve. ¿Te fijas cómo se revuelca? Igual que si lo zangolotearan por dentro. Lo sé, porque a mí me ha sucedido. ¿Qué te ha sucedido a ti? Aquello. No sé de qué hablas. No hablará. No hablaría si no me acordara al ver a ese, rebulléndose, de lo que me sucedió a mí la primera vez que lo hiciste, y de cómo me dolió, y de lo mucho que me repetí de eso. ¿De cuál eso? De cómo me sentí apenas me hiciste aquello. Aunque tú no quieras, yo supe que estaba mal hecho. Y hasta ahora me vienes con ese cuento. ¿Por qué no te duermes y me dejes dormir? Me perdiste que te recordara. Eso estoy haciendo. Por Dios que estoy haciendo lo que me pediste que hiciera. Ándale, ya va siendo hora de que te levantes. Déjame en paz, mujer. El hombre pareció dormir. La mujer siguió rezongando, pero con voz muy queda. Ya debe de haber amanecido porque hay luz. Puedo ver a ese hombre desde aquí. Y si lo veo, es porque hay luz bastante para verlo. No tardará en salir el sol. Claro, eso ni se pregunta. Si se ofrece, está él. Tal vez algún malvado, y le hemos dado cobijo. No le hace que nomás haya sido por esta noche, pero lo escondimos, y eso nos traerá el mal a la larga. Míralo cómo se mueve,
como que no encuentra acomodo. Si se ofrece, ya no puede con su alma. Aclaraba el día. El día desbarata las sombras, las deshace. El cuarto donde estaba se sentía caliente con el calor de los cuerpos dormidos. A través de los párpados me llegaba el olor al albor del amanecer. Sentía la luz, oía. Se rebulle sobre sí mismo como un condenado, y tiene todas las trazas de un mal hombre. Levántate, Donis, míralo. Se restriega contra el suelo retorciéndose. Babea, ha de ser alguien que debe muchas muertes, y tú ni lo reconociste. Debe ser un pobre hombre. Duérmete y déjanos dormir. ¿Y por qué me voy a dormir si yo no tengo sueño? Levántate y lárgate a donde no des guerra. Eso haré, iré a prender la lumbre. Y de paso, le diré a este fulano que venga a acostarse aquí contigo, en el lugar que yo voy a dejarle. Díselo, no podré, me dará miedo. Entonces vete a hacer tú qué hacer y déjanos en paz. Eso haré. ¿Y qué esperas? Ya voy. Sentí que la mujer bajaba de la cama. Sus pies descalzos taconeaban el suelo y paseaban por encima de mi cabeza. Abrí y cerré los ojos. Cuando desperté, había un sol de mediodía junto a mí, un jarro de café. Intenté beber aquello, le di unos sorbos. No tenemos más, perdónelo poco, estamos tan escasos de todo, tan escasos. Era una voz de mujer. No se preocupe por mí, le dije. ¿Por qué no se preocupe? Estoy acostumbrado. ¿Cómo se va uno de aquí? ¿Para dónde? Para donde sea. Hay una multitud de caminos. Hay uno que va para Contla, otro que viene de allá, otro más que enfila derecho a la sierra. Ese que se mira desde aquí, que no sé para dónde irá. Me señaló con sus dedos el hueco del tejado, ahí donde el techo estaba roto. Este otro de por acá, que pasa por la media luna. Y hay otro más que atraviesa toda la tierra y es el que va más lejos. Quizá ese fue por donde vine. ¿Para dónde va? Va para Sayula. Imagínese usted, yo creía que Sayula quedaba de este lado. Siempre me ilusionó conocerlo. Dicen que por ahí hay mucha gente, ¿no? Lo que hay en todas partes, figúrese usted. Y nosotros aquí tan solos, desviviéndonos por conocer aunque sea tantito de la vida. ¿A dónde fue su marido? No es mi marido, es mi hermano, aunque él no quiere que se sepa. ¿Que a dónde fue? De seguro a buscar un becerro, cimarrón, que anda por ahí desbalagado. Al menos eso me dijo. ¿Cuánto hace que están ustedes aquí? Desde siempre, aquí nacimos. Debieron conocer a Dolores Preciado. Tal vez él, Donis. Yo sé tan poco de la gente. Nunca salgo. Aquí donde me ve, aquí he estado sempiternamente. Bueno, ni tan siempre. Solo desde que él me hizo su mujer. Desde entonces me la paso encerrada. Porque tengo miedo de que me vea. Él no quiere creerlo, pero ¿verdad que estoy para dar miedo? Y se acercó a donde le daba el sol. Míreme la cara. Era una cara común y corriente. ¿Qué es lo que quiere que le mire? No me ve el pecado. No ve esas manchas moradas como de giote que me llenan de arriba abajo. Y eso es solo por fuera. Por dentro estoy hecho un mar de lodo. ¿Quién la puede ver si aquí no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto a nadie. Eso cree usted, pero todavía hay algunos. Dígame si Filomeno no vive, si Dorotea, si Melquiades, si Prudencio, el viejo, si Sóstenes, y todos esos no viven. Lo que acontece es que se la pasan encerrados. De día no sé qué harán, pero las noches se la pasan en su encierro. Aquí esas horas están llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle, en cuanto oscurece comienzan a salir, y a nadie le gusta verlas. Son tantas, y nosotros tan poquitos, que ya ni la lucha que le hacemos para rezar porque salgan de sus penas. No ajustaría nuestras oraciones para todos. Si acaso, les tocaría un pedazo de Padre Nuestro, y eso no les puede servir de nada. Luego están nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de Dios. Nadie podría alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza. Y la vergüenza no cura. Al menos eso me dijo el obispo que pasó por aquí hace algún tiempo dando confirmaciones. Yo me le puse enfrente y le confesé todo. Eso no se perdona, me dijo. Estoy avergonzada. No es el remedio. Cásenos usted. Apártense. Yo le quise decir que la vida nos había juntado, acorralándonos y puestos junto uno al otro. Estábamos tan solos, aquí, que los únicos éramos nosotros. Y de algún modo había que poblar el pueblo. Tal vez tenga ya a quien confirmar cuando regrese. Sepárense, es todo lo que se puede hacer. Pero, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viven los hombres? Y se fue, montado en su macho, la cara dura, sin mirar hacia atrás, como si hubiera dejado aquí la imagen de la perdición. Nunca ha vuelto. Y esa es la cosa por la que esto está lleno de ánimas. Un puro vagabundear de gente que murió sin perdón, y que no lo conseguirá de ningún modo.
mucho menos valiéndose de nosotros. Ya viene, ¿lo oye usted? Sí, lo oigo. Es él. Se abrió la puerta. ¿Qué pasó con el becerro? Preguntó ella. Se le ocurrió no venir ahora, pero lo fui siguiendo su rastro y casi estoy por saber dónde asiste. Hoy en la noche lo agarraré. ¿Me vas a dejar sola la noche? Puede ser que sí. No podré soportarlo. Necesito tenerte conmigo. Es la única hora que me siento tranquila. La hora de la noche. Esta noche iré por el becerro. Acabo de saber, intervino yo, que son ustedes hermanos. Lo acaba de saber. Yo lo sé mucho antes que usted. Cabrón. Así que mejor no intervenga. No nos gusta que se hable de los otros. Yo lo decía en un plan de entendimiento. No por otra cosa. ¿Qué entiende usted? Ella se puso a su lado, apoyándose en sus hombros y diciendo también. ¿Qué entiende usted? Nada. Dije. Cada vez entiendo menos. Y añadí. Quisiera volver al lugar de donde vine. Aprovecharé la poca luz que queda del día. Es mejor que espere, me dijo él. Aguarde hasta mañana. No tarde en oscurecer. Y todos los caminos están enmarañados de breñas. Puede usted perderse. Mañana yo lo encaminaré. Está bien. Por el techo abierto del cielo vi pasar parvadas de tordos. Estos pájaros que vuelan al atardecer, antes de que la oscuridad les cierre los caminos. Luego, unas cuantas nubes ya desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día. Después salió la estrella de la tarde, y más tarde la luna. El hombre y la mujer no estaban conmigo. Salieron por la puerta que daba al patio, y cuando regresaron, ya era de noche. Así que ellos no supieron lo que había sucedido mientras estaban fuera. Y esto fue lo que sucedió. Viniendo de la calle entró una mujer en el cuarto. Era vieja de muchos años, y flaca, como si le hubieran achicado el cuero. Entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a donde estaba la cama, y sacó debajo de ella una petaca. La esculcó, puso unas sábanas debajo de su brazo, y se fue andando de puntitas como para no despertarme. Yo me quedé tieso, aguantando la respiración, buscando mirar hacia otra parte, hasta que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá, donde la estrella de la tarde se había juntado con la luna. «Tome esto», oí. No me atreví a volver la cabeza. «¡Tómelo!» «Le hará bien. Es agua de azar. Sé que está asustado porque tiembla. Con esto se le bajará el miedo». Reconocí aquellas manos, y al alzar mis ojos reconocí a la cara. El hombre, que estaba atrás de ella, preguntó. «¿Se siente usted enfermo?» «No sé. Veo cosas y gente donde quizá ustedes no vean nada». «Acaba de estar aquí una señora. Ustedes tuvieron que verla salir». «Vente», le dijo a él la mujer. «Déjalo solo. Debe ser un místico. Debemos acostarlo en la cama. Mira cómo tiembla. De seguro tiene fiebre. No le hagas caso. Estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención. Conoció a uno en la media luna que se decía divino. Lo que nunca adivinó fue que se iba a morir. En cuanto el patrón le adivinó lo chapucero. Ha de ser un místico de esos. Se la pasan la vida recorriendo los pueblos. A ver lo que la providencia les quiera dar. Pero aquí no va a encontrar ni quien le quite el hambre. ¿Ves cómo ya dejó de temblar? Y es que nos está oyendo. Como si hubiera retrocedido el tiempo, volví a ver la estrella de la luna, las nubes deshaciéndose, las parvadas de los tordos, y enseguida, la tarde todavía llena de luz. Las paredes reflejando el sol de la tarde, mis pasos rebotando contra las piedras, el arriero que me decía, busca a doña Dubíges si todavía vive. Luego, un cuarto oscuras, una mujer roncando a mi lado. Noté que su respiración era dispareja, como si estuviera entre sueños, más bien, como si no durmiera. Y solo imitar a los ruidos que produce el sueño. La cámara de Otate cubierta con costales que olían a orines, como si nunca los hubieran oreado al sol. Y la almohada era una jerga que se envolvía, un pañote que envolvía, pochote o una lana tan dura o tan sudada que se había endurecido como leño. Junto a mis rodillas sentía las piernas desnudas de la mujer y junto a mi cara su respiración. Me senté en la cama apoyándome de aquel como adobe de la almohada. ¿No duerme usted? Me preguntó ella. No tengo sueño. He dormido todo el día. ¿Dónde está su hermano? Se fue por esos rumbos. Ya usted oyó a dónde tenía que ir. Quizá no venga esta noche. ¿De manera que siempre se fue, a pesar de usted? Sí. Y tal vez no regrese. Así comenzaros todos. Que voy aquí, voy a ir allá, y voy a ir más allá. Hasta que se fueron alejando tanto que mejor no volvieron. Él siempre ha tratado de irse. Yo creo que ahora le ha llegado su turno. Quizás sin yo saberlo, me dejó con usted para que me cuidara. Vio su oportunidad. Eso del mecerro cimarrón fue solo un pretexto. Ya verá usted que no vuelve.
quise decirle. Voy a salir a buscar un poco de aire, porque siento náuseas. Pero dije, no se preocupe, volverá. Cuando me levanté, me dijo, he dejado en la cocina algo sobre las brasas. Es muy poco, pero es algo que puede calmarle el hambre. Encontré un trozo de cecina y encima, de las brasas, unas tortillas. Perdón. Son cosas que le pude conseguir. Oí que me decía desde allá. Se las cambié a mi hermana por 2 sábanas limpias, que yo tenía guardadas desde ese tiempo, desde el tiempo de mi madre. Ella debe haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de Donis, pero ella fue la mujer que usted vio y que lo asustó tanto. Un cielo negro lleno de estrellas, y junto a la luna, la estrella más grande de todas. ¿No me oyes? Pregunté en voz baja, y su voz me respondió. ¿Dónde estás? Estoy aquí, en tu pueblo, junto a tu gente. ¿No me ves? No, hijo, no te veo. Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra. No te veo. Regresé al medio techo donde dormía aquella mujer y le dije, me quedaré aquí, en mi mismo rincón. Al fin y al cabo la cama está igual de dura que el suelo. Si algo se le ofrece, avíseme. Ella me dijo. Donis no volverá. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando a que alguien viniera para irse. Ahora tú te encargarás de cuidarme. ¿O qué? ¿No quieres cuidarme? Vente a dormir aquí conmigo. Aquí estoy bien. Es mejor que te subas a la cama. Ahí te comerán las turicatas. Entonces fui y me acosté con ella. Pobrecito. El calor me hizo despertar al filo de la medianoche. Y el sudor, el cuerpo de aquella mujer hecho tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de ella. Me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar aire, pero el calor que me perseguía no se despegaba de mí. Y es que no había aire, solo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de agosto. No había aire, tuve que absorber el mismo aire que salía de mi boca, desteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentí ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Digo para siempre. Tengo memoria de haber visto algo así, como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza, y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. ¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal. Y había un tirante, acalambrado, como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubiera faltado las fuerzas para llevarte, y en contimas para enterrarte. Y a veces, te enterramos. Tienes razón, Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo? Da lo mismo. Aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo, levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que ahí uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Ahí, donde el aire cambia de color las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya tenía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos, se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes tu razón. Me llevó hasta ahí el bullicio de la gente, y creí que de verdad la había, pero ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle, pero las oí igual, igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes, por el contrario sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía,
la vi deshacerse en el agua de su sudor. Desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más, hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta que el poco andar, que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que ahí, entre la gente, se me bajaría el miedo. Por eso de que ustedes me encontraron en la plaza, de modo que siempre volvió Donis. La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana, cuando te encontramos. Él venía de no sé dónde. No se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar de los portales. Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo un murmullo como de mucha gente en día de mercado. Un rumor parejo, sin ton ni son. Parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche, cuando no se ve ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. Así, ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel viviseo, apretado como un enjambre, y hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. Ruega por Dios, ruega a Dios por nosotros. Eso que oí, me decían. Entonces se me heló el alma. Pero es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo, que según parece fue mi padre. Me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por decírselo así, sino una ilusión más. Porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta, me ha dado tiempo para pensar y enterrarme de todo. Ni siquiera el ruido, ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios. Solo esa larga vida arrastrada que tuve, llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron de reojo, como buscando detrás de la gente, sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño. Y todo fue culpa de un maldito sueño. He tenido dos. A uno de estos lo llamo el bendito, y a otro el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo, y mientras viví, nunca dejé de creer que fuera cierto, porque lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca y de ojos y de mano. Durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos y el palpitar de su corazón. ¿Cómo no iba a pensar que aquello fuera verdad? Lo llevaba conmigo donde quiera que iba, envuelto en mi rebozo, y de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocí la cara de mi hijo y nada. Todas las caras eran iguales, hechas con el mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó y sin decirme nada, hundió una de sus manos en mi estómago como si lo hubiera hundido en un montón de cera. Al sacarla, me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto es prueba lo que te demuestra. Tú sabes cómo hablan raro ahí arriba. Pero se entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago, engaroñado por las hambres y por el poco comer. Pero otro de los santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de salida. Ve a descansar un poco más a la tierra, hija. Y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Oye, esa mamada. Ese fue el sueño maldito que tuve, y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde, cuando el cuerpo se me había chaparrado, cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza, cuando ya no podía caminar. Y de remate, el pueblo se fue quedando solo. Todos largaron camino para otros rumbos, y con ellos se fue también la claridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte. Después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie. Ya ves, ni siquiera le robé el espacio a la tierra. Me enterraron en tu misma sepultura y cupé muy bien en el hueco de tus brazos. Aquí, en este rincón donde me tienes ahora, solo se me ocurre que debería ser yo la que te tuviera abrazado a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara sobre nosotros. Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables, porque vamos a estar mucho tiempo encerrados. Al amanecer, pero esas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los hurtos. Surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió imitando el quejido de un niño. Más allá, se le oyó dar un gemido como de cansancio,
y todavía más lejos, por donde comenzaba a abrirse el horizonte, soltó un hipo y luego una risotada, para volver a gemir después. Fulgor Sedano sintió el olor de la tierra y se sumó a ver cómo la lluvia desfloraba los surcos. Sus ojos pequeños se alegraron, dio hasta 3 bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta levantar los dientes, hasta enseñar los dientes. «¡Vaya!», dijo. «Otro buen año se nos echó encima». Y añadió: «Ven, agüita, ven. Déjate caer hasta que te canses. Después córrete para allá. Acuérdate que hemos abierto la labor a toda la tierra, nomás para que te des gusto». Y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado. El agua apretó su lluvia hasta que por allá, donde comenzaba a amanecer, se cerró el cielo y pareció que la oscuridad, que ya se iba, regresaba. La puerta grande de la media luna rechinó al abrirse, remojada por la brisa. Fueron saliendo primero 2, luego otros 2, después otros 2, y así hasta 200 hombres a caballo que se desparramaron por los campos lluviosos. Hay que aventar el ganado del medio más allá de lo que se fue esta agua. Y el de esta agua, córranlo para los cerros de Vilmayo, les iba ordenando Fulgor Sedano, conforme salía. Y apriétenle que se nos vienen encima las aguas. Lo dijo tantas veces, que ya los últimos solo oyeron, de aquí para allá y de allá para más allá. Todos y cada uno se llevaban la mano al sombrero para darle a entender que ya habían entendido. Y apenas había acabado de salir el último hombre, cuando entró a todo galope Miguel Páramo, quien sin detener su carrera, se apeó del caballo casi en las narices de Fulgor, dejando que el caballo buscara solo su pesebre. «¿De dónde vienes a estas horas, muchacho?» «Vengo de ordeñar». «¿A quién?» «A que no lo adivinas». «Ha de ser a Dorotea la curraca. Es la única que le gustan los bebés. Eres un imbécil, Fulgor, pero no tienes tú la culpa». Y se fue, sin quitarse las espuelas a que le dieran de almorzar. En la cocina, también a Cisneros también le hizo la misma pregunta. «¿Pero de dónde llegas, Miguel?» «Por ahí, de visitar madres». «No quiero que te enojes. Disimúlalo. ¿Cómo se te hacen los huevos?» «Como a ti te guste. Te estoy hablando de buen modo, Miguel. Lo entiendo, Damiana. No te preocupes. Oye, ¿tú conoces a una tal Dorotea, apodada La Curraca?» «Sí. Y si tú la quieres ver, está allá afuera. Siempre madruga para venir aquí por su desayuno. Es una que trae un molote en su rebozo y lo arrulla diciendo que es su crío. Parece ser que le sucedió alguna desgracia ya en sus tiempos, pero como nunca habla, nadie sabe lo que le pasó. Vive de limosna». «Maldito viejo, le voy a jugar una mala pasada que hasta le harían los remolinos ojos, que le harán remolino los ojos». Después se quedó pensando si aquella mujer no le serviría para algo, y sin dudarlo, se fue hacia la puerta trasera de la cocina y llamó a Dorotea. «Ven para acá, te voy a proponer un trato», le dijo. Y quién sabe qué clase de proposiciones le haría. Lo cierto es que cuando entró de nuevo se faltaba las manos. «¡Vengan esos huevos!», le gritó Damiana. Y agregó: «De hoy en adelante le darás de comer a esa mujer lo mismo que a mí. No le hace que se te ampolle el codo». Mientras tanto, Fulgor Sedano se fue hasta Trojes hasta revisar la altura del maíz. Le preocupaba la merma porque aún tardaría la cosecha. A decir verdad, apenas se había sembrado. «Quiero ver si nos alcanza». Luego añadió: «Ese muchacho, igualito a su padre, pero comenzó demasiado pronto. A este paso, no creo que se logre. No creo que se logre. Se me olvidó mencionarle que ayer vinieron con las acusaciones de que había matado a uno. Si así sigue». Suspiró y trató de imaginar en qué lugar irían ya los vaqueros, pero lo distrajo el potrillo de alazán de Miguel Páramo, que se rascaba los morros contra la barda. «Ni siquiera lo había desensillado», pensó, «ni lo hará. Al menos don Pedro es más consecuente con uno y ya tiene sus ratos de calma, aunque consiente mucho al Miguel. Ayer le comuniqué lo que había hecho su hijo y me respondió: basta la idea de que yo fui, Fulgor. Él es incapaz de hacer eso. No tiene todavía fuerza para matar a nadie. Para eso se necesita tener los riñones de este tamaño». Puso sus manos así, como si midiera una calabaza. «La culpa de todo lo que él haga, échamela a mí. Miguel le dará muchos dolores de cabeza a don Pedro. Le gusta la pendencia. Déjalo moverse, es apenas un niño. ¿Cuántos años cumplió? Tendrá 17, ¿no, Fulgor?» «Puede que sí. Recuerdo que se lo trajeron recién, apenas ayer. Pero es tan violento y vive tan deprisa que a veces se me figura que va jugando a carreras con el tiempo. Acabará por perder, ya lo verá usted. Es todavía una criatura, Fulgor. Será lo que usted diga, don Pedro, pero esa mujer que vino ayer a llorar aquí, alegando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba de a tiro desconsolada.
Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por kilo. Le ofrecí 50 hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto, pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó. ¿De quién se trata? Es gente que no conozco. No tienes pues por qué apurarte, Fulgor. Esa gente no existe. Llegó a las trojes y sintió el calor del maíz. Tomó en sus manos un puñado para ver si no lo había alcanzado el gorgojo. Miró a la altura. Rendirá, dijo. Cuando crezca el pasto, ya no vamos a requerir darle maíz al ganado. Hay de sobra. De regreso, miró al cielo lleno de nubes. Tenemos agua para un buen rato. Y se olvidó de todo lo demás. Uy, me dio frío, güey. Allá afuera, debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaba sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia y sus mejores años en este pueblo y que ni siquiera pudo venir a morir aquí, hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, como no alcancé a ver ni el cielo, al menos quizá debe de ser el mismo que ella conoció. No lo sé, Juan Preciado. Pasé tantos años que no alcanzaba la cara, que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto, y mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde me quedaba la tierra. Además, le perdí todo mi interés desde que el padre Rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero no debía de habérmelo dicho. Ya de por sí, la vida se lleva con trabajos. Lo único que la hace a uno mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro. Pero cuando a una le cierran la puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, Juan Preciado, está aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma, dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ella. Tal vez me odie por el maltrato que le di, pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía. Me hacía insoportables las noches, llenándomelas de pensamientos intranquilos con figuras de condenados y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella me rogó que me levantara, que siguiera arriesgando la vida, que siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que me limpiara de culpas. Ni siquiera hice el intento. Aquí se acaba el camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se me fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis brazos el hilito de sangre con el que estaba amarrada a mi corazón. Chan, chan, chan. Llamaron a su puerta, pero él no contestó. Oyó que siguieron tocando todas las puertas, despertando a la gente. La carrera que llevaba Fulgor lo conoció por sus pasos. Hacia la puerta grande se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Rumor de voces, arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo pesado. Ruidos vagos. Vino a su memoria la muerte de su padre. También en un amanecer como este, aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho ceniza, triste como fue entonces. Y a una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la puerta. Una madre de la que ella se había olvidado y olvidado muchas veces diciéndole: han matado a tu padre, con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo del sollozo. Nunca quiso revivir este recuerdo porque le traía a otros, como si rompiera un costal repleto, y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre, que arrastró otras muertes, y en cada una de ellas estaba siempre la imagen de la cara despedazada. Roto un ojo, mirando vegativo el otro, y el otro, y otro más, hasta que le había borrado del recuerdo, cuando ya no hubo nadie que se la recordara. Descánsenlo aquí. No, así no. Hay que meterlo con la cabeza para atrás. Tú, ¿qué esperas? Todo en voz baja. Y él, él duerme. No lo despierten, no hagan ruido. Ahí estaba él, enorme, mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos, amarrado con sicuas de coyunda, como si lo hubieran amortajado. ¿Quién es? Preguntó. Fulgor Sedano se acercó hasta él y le dijo: es Miguel, don Pedro. ¿Qué le hicieron? Gritó. Esperaba oír. Lo han matado. Ya estaba previniendo su furia, haciendo bolas duras de rencor. Pero oyó las palabras solas de Fulgor Sedano, que le decía: nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte.
Había mecheros de petróleo luzando la noche. Lo mató el caballo. Se ha comido a decir uno. Lo tendieron en su cama, echando abajo el colchón, dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo, y desprendido de las tiras con que habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho y taparon su cara con un trapo negro. Parece más grande de lo que era, dijo en secreto Fulgor Sedán. Pedro Páramo se había quedado sin expresión alguna, como oído. Por encima de él sus pensamientos se seguían unos a otros sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo: «Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano para terminar pronto». No sintió dolor. Cuando le habló la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía, abriéndole paso su voz por entre el lloriqueo de las mujeres, no cortó ni el resuello ni sus palabras. Después, solo se oyó en aquella noche el piafar del portrillo, alazán de Miguel Páramo. «Mañana mandas matar ese animal, para que no siga sufriendo», le ordenó Fulgor Sedán. «Está bien, don Pedro, lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. Yo también lo siento así, Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo. Es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas, no llorarían con tantas ganas». El padre Rentería se acordaría muchos años después, de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto, y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Recorrió las calles solitarias de Comalá, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río, y ahí se entretuvo mirando los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó, pensó, cuando Pedro Páramo, de cosa baja que era, se alzó mayor. Fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que todo lo obtuvo de mí. Me acuso padre de que ayer dormí con Pedro Páramo. Me acuso padre de que tuve un hijo con Pedro Páramo. De que le presté a mi hija a Pedro Páramo. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo, pero nunca lo hizo. Y después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo, al que le reconoció, solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tenía muy presente el día que se lo había llevado, apenas nacido. Le había dicho: «Don Pedro, la mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene». Y él ni lo dudó. Solamente le dijo: «¿Por qué no se queda con él, padre? Haga locura. Con la sangre que lleva dentro, no quiero ni tener la responsabilidad». «¿De verdad cree usted que tengo mala sangre?». «Realmente sí, don Pedro. Le probaré que no es cierto». «Déjemelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo». En eso pensé, precisamente. Al menos con usted no le faltará el sustento. El muchachito se retorcía, pequeño como era, como una víbora. «¡Damiana! Encárgate de esa cosa. Es mi hijo». Después había abierto la botella. «Por la difunta y por usted beberé este trago. Y por él también. ¿Por qué no?». Y en otra copa más. Y los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carretas rumbo a la media luna. Él se agachó, escondiéndose en el galápago que bordaba del río. «¿De quién te escondes?», se preguntó a sí mismo. «Adiós, padre», oyó que le decía. Se alzó de la tierra y contestó: «Adiós, que el Señor te bendiga». Están apagando las luces del pueblo, el río lleno su agua de colores luminosos. «Padre, ¿ya dieron el alba?», preguntó otro de los carreteros. «Debe ser mucho después del alba», respondió él. Y caminó en sentido contrario al de ellos, con intenciones de no detenerse. «¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en contra, padre?». Hubiera querido responderles: yo soy el muerto», pero se confirmó con sonreír. Al salir del pueblo, precipitó sus pasos. Regresó, entrando la mañana. ¿Dónde estuvo usted, tío?», le preguntó Ana, su sobrina. «Vinieron muchas mujeres a buscarlo. Querían confesarse por ser mañana viernes primero. Que regresen a la noche». Se quedó un rato quieto, sentado en una banca del pasillo, lleno de fatiga. «Qué fresco está el aire, ¿no, Ana?». «Hace calor, tío. Yo no lo siento. No quería pensar para nada que había estado en Contla, donde hizo confesión general con el señor cura, y que éste, a pesar de sus ruegos, le había negado la absolución. Ese hombre, de quien no quieres mencionar su nombre, ha despedazado tu iglesia, y tú se lo has consentido. ¿Qué se puede esperar ya de ti, padre? ¿Qué has hecho de la fuerza de Dios?
Quiero convencerme de que eres bueno y de que ahí recibes la estimación de todos. Pero no basta ser bueno. El pecado no es bueno. Y para acabar con él, hay que ser duro y despiadado. Quiero creer que todos siguen siendo creyentes. Pero no eres tú quien mantiene su fe. Lo hacen por superstición y por miedo. Quiero aún más estar contigo en la pobreza que vives. Y en el trabajo y cuidados que libras todos los días en tu cumplimiento. Sé lo difícil que es nuestra tarea en estos pobres pueblos donde nos tienen relegados. Pero es eso mismo. Me da derecho a decirte que no hay que entregar nuestro servicio a unos cuantos. Que te darán un poco cambio de tu alma. Y con tu alma en manos de ellos, ¿qué podrás hacer para ser mejor que aquellos que son mejores que tú? No, padre. Mis manos no son lo suficientemente limpias para darte la absolución. Tendrás que buscarla en otro lugar. Quiere decir, señor cura, que tengo que ir a buscar la confesión a otra parte. Tienes que ir. No puedes seguir consagrando a los demás si tú mismo estás en pecado. Y si se suspenden mis ministerios, no creo que lo hagan, aunque tal vez lo merezcas. Quedará a juicio de ellos. No podría usted, provisionalmente, digamos. Necesito dar los santos óleos, la comunión. Mueren tantos en mi pueblo, señor cura. Padre, deja que los muertos los juzgue Dios. Entonces no. Y el señor cura de Contla había dicho que no. Después pasearon los dos por los corredores del curato, sombreados de azaleas. Se sentaron bajo una enramada donde maduraban las uvas. Son ácidas, padre. Se adelantó el señor cura a la pregunta que le iba a hacer. Vivimos en una tierra en todo lo que se da. Vivimos en una tierra en que todo se da, gracias a la providencia. Pero todo se da con acidez. Estamos condenados a eso. Tiene usted razón, señor cura. Allá en Comalá he intentado sembrar uvas. No se dan. Solo crecen arrayanes y naranjos. Naranjos agrios y arrayanes agrios. A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces. ¿Recuerda usted las guayabas de China que teníamos en el seminario? Los duraznos, las mandarinas aquellas que con solo apretarlas soltaban la cáscara. Yo traje aquí algunas semillas, pocas, apenas una bolsita. Después pensé que hubiera sido mejor dejarlas allá donde maduraran, ya que aquí las traje a morir. Sin embargo, padre, dicen que las tierras de Comalá son buenas. Es lástima que estén en manos de un solo hombre. Es Pedro Páramo aún el dueño, ¿no? Así es la voluntad de Dios. No creo que en este caso intervenga la voluntad de Dios. No lo crees tú así, padre. A veces lo he dudado, pero ahí lo reconoce. Y entre esos estás tú. Yo solo soy un pobre hombre dispuesto a humillarse, mientras siente el impulso de hacerlo. Luego se habían despedido. Él, tomándole las manos y besándoselas. Con todo, ahora aquí, vuelto en la realidad, no quería volver a pensar más en esa mañana de Contla. Se levantó y fue hasta la puerta. ¿A dónde va usted, tío? Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra para defenderse de la vida. Voy a ir un rato a caminar, Ana, a ver si así reviento. ¿Se siente mal? Mal no, Ana, malo, un hombre malo, eso siento que soy. Fue hasta la media luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las disculpas por las inculpaciones a las que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar, al fin ya no tenía importancia. En cambio, rechazó la invitación de comer con él. No puedo, don Pedro. Tengo que estar temprano en la iglesia, porque me esperan un montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será. Se vino al paso. Cuando atardecía, entró directamente en la iglesia, tal como iba, lleno de polvo y de miseria. Se sentó a confesar. La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba ahí esperando que se abrieran las puertas de la iglesia. Sintió que olía alcohol. ¿Qué? ¿Ya te emborrachas? ¿Desde cuándo? Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre, y se me pasaron las canelas. Me dieron de beber tanto, que hasta me volví payasa. Nunca ha sido otra cosa, Dorotea. Pero ahora traigo pecados, padre, y de sobra. En varias ocasiones, él le había dicho. No te confieses, Dorotea. Nada más vienes a quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado, aunque te lo propongas. Déjale el campo a los demás. Ahora sí, padre, es verdad. Di. Ya que no puedo causarle ningún prejuicio, le diré que era yo la que le conseguía muchachas al difunto Miguelito Páramo. El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus sueños y preguntó casi por costumbre. ¿Desde cuándo? Desde que él fue hombrecito. Desde que le agarró el chincual. ¿Vuélveme a repetir lo que dijiste, Dorotea? Pues yo era la que le conchababa las muchachas a Miguelito. Se las llevabas. Algunas veces sí. En otras nada más se las apalabraba, y con otras nada más le daba el norte. Usted sabe, la hora en la que estaba sola, y en la que podía agarrarlas descuidadas. Fueron muchas.
No quería decir eso, pero le salió la pregunta por costumbre. Y hasta perdí la cuenta. Fueron rete muchos. ¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú mismo. Ve si tú puedes perdonarte. Yo no, padre, pero usted sí puede. Por eso vengo a verlo. ¿Cuántas veces viniste a mí? Aquí, a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras. Querías ver si allá se encontrabas a tu hijo, ¿no, Dorotea? Pues bien, no podrás ir ya más al cielo. Que Dios te perdone. Gracias, padre. Sí, yo también te perdono en el nombre de él. Puedes irte. ¿No me deja ninguna penitencia? No la necesitas, Dorotea. Gracias, padre. Ve con Dios. Tocó con los nudillos la ventana del confesionario para llamar a otra de las aquellas mujeres. Y mientras oía el yo pecador, su cabeza se dobló como si no pudiera sostenerse en alto. Luego vino aquel mareo, aquella confusión. El irse diluyendo como en agua espesa. Y el girar de luces. La luz entera del día que se desbarataba haciendo añicos. Y ese sabor a sangre en la lengua. El yo pecador se oía más fuerte, repetido. Y después terminaba. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos. Ya calla, dijo. ¿Cuánto hace que no te confiesas? 2 días, padre. Ahí estaba otra vez, como si lo rodeara la desventura. ¿Qué haces aquí? Pensó. Descansa, vete a descansar. Estás muy cansado. Se levantó del confesionario y se fue derecho a la sacristía. Sin volver la cabeza, dijo aquella gente que lo estaba esperando. Todos los que se sientan sin pecado pueden comulgar mañana. Detrás de él, solo soy un murmullo. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre, hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra, con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones, suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte, pero es falso. Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos. Porque estoy muerta. Siento el lugar en el que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompían los tallos de los helechos, antes que el abandono los secara. Los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto, dejaban vacío el cielo azul. Dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Los gorriones reían, picoteaban las hojas del aire hacia caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían las mariposas y reían. Era esa época, en febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz azul. Me acuerdo, mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero acaso no era alegre, aunque aquella mañana. Pero acaso no era alegre aquella mañana. Por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las guías de la hiedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero, ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías, y mi madre sola, en medio de los cirios, su cara pálida y sus dientes blancos, asomándose apenitas entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo ahí, rezando rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada. Todo perdido en la sonoridad del viento, debajo de la noche. Planchaste su vestido negro, almidonado el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto, su viejo pecho amoroso sobre el cual dormí en un tiempo y que me dio de comer. Y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se respete, no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba. Tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente. Y haz que se vaya. Que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero. Díselos, Justina.
que no saldrá del purgatorio si no se le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca. Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada. Bajaron el cajón despacio, con la paciencia de su oficio. Bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo, sus ojos fríos, indiferentes, dijeron: es tanto. Y tú les pagaste, como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir, y ahora guardando el dinero de los funerales. Cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra. Podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho: vámonos, Justina, ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta.